arcipreste y director espiritual de la hermandad, excelentísimo señor alcalde y autoridades municipales, señor presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, señores hermanos mayores y representantes de las hermandades del Rocío, señores hermanos mayores y representantes de las hermandades de Gloria, Penitencia de San Fernando, queridos hermanos, todos de María Santísima del Rocío. No solo porque sea correcto, sino porque creo en el amor de Dios y en el de la Santísima Virgen del Rocío, invoco la ayuda de su hijo, el pastorcito, a la señora para pedirle que la nueva junta que hoy comienza sea el camino más directo para llegar a nuestros hermanos rocíos, en donde podamos encontrar la ilusión y los motivos para conocernos más y así podernos esforzar en vivir la vida según los deseos de nuestra Madre, la Virgen del Rocío. Como ya sabéis, o como ya podéis saber, soy una persona a la cual no le gusta personalizar. La hermandad es de todos los hermanos y pertenece a todos los hermanos. Deciros que la hermandad está por encima de las personas. Mi etapa ya ha pasado y creo que no hemos defraudado. La hermandad ha crecido en todos los aspectos. Fueron muchos los esfuerzos realizados por todos para valorar. No pienso caer en el egocentrismo de decir que hemos hecho esto o lo otro. La hermandad nos dio la responsabilidad de gestionar esta etapa y el trabajo ha dado fruto, que se encuentran dentro del patrimonio de la hermandad. Ahora, la confianza se la hemos otorgado a esta nueva junta encabezada por José Luis Cordero. Como no puede ser de otra manera, yo estaré para lo que necesite de mi persona, de mi experiencia y de mis contactos. Que sepáis que nunca trataremos de defraudar a la hermandad, tratándola de ayudar en todo lo mejor que podamos y sepamos. Los rocieros podemos decir en voz alta que la belleza de tener está en la virtud de compartir. La magia de luchar por la prosperidad estriba en poder servir a alguien a quien demos el privilegio de poder disfrutar. Eso es la parte más importante que tiene la naturaleza humana. Dar, convivir, amar, servir y ayudar. Después de todo, cruzamos por esta vida una sola vez. No tenemos tiempo de tener miedo. El mundo pertenece a los que se atreven a confrontar la vida, sonreír, hablar en contra de lo que no te gusta. No te quedes de brazos abiertos, no contagias la risa. Cuida mucho de la familia y diles lo mucho que las amas y valora lo que tienes, sin dejar de dar gracias a Dios por todo lo que eres, de cómo eres, y piensa que el tiempo transcurrido no regresa. No tengas miedo de mirar hacia adelante, no tienes nada que perder, pero sí mucho que ganar. Y por último deciros que Dios nos ha hecho perfectos a su imagen y semejanza. No coge a los más capacitados, sino que capacita a los escogidos. Hacer o no hacer algo solo depende de nuestra voluntad y de la perseverancia de cada uno para hacerlo. Recordad que perdonar no cambia en nada el pasado, pero sí el futuro. Y recuerda que el silencio es mejor que la respuesta. Aprender a ser feliz y disfrutar de las maravillas que Dios ha creado y que Él nos ama y nos desea una vida dichosa, plena de amor y de armonía. Porque el amor es comprensivo, servicial y no tiene envidia. Porque el amor no es presumido, ni grosero, ni egoísta. El amor no se alegra de la injusticia y no goza y sí goza de la verdad. Asimismo, se manifiesta San Jerónimo. Porque mi tiempo ya ha pasado y mi alma tiene prisa de discutir las esencias de las relaciones humanas. Tenemos que aprender a reírnos de nuestros errores y reunirnos en torno a la gente que sepa tocar el espíritu y el corazón, que defienda la verdad y lo verdadero, y que a su vez esta sea virtud esencial de la que hoy es la vida de una hermandad. Valga la pena y sentirnos que estamos heredando algo por lo que luchar, donde la belleza, cuando no está adornada, es cuando no está.
Además, quiero expresar mi gratitud a todas estas personas que desde el principio han apoyado la gestión de la Junta de Gobierno, la cual he presidido en todos estos años. A todos y cada uno de ellos, gracias por el trabajo y por las horas que hemos quitado a nuestras familias de estar en casa. Gracias a nuestras mujeres por la paciencia que han demostrado durante muchas horas de ausencia de nuestras labores cotidianas en pro de la hermandad. Gracias a la hermandad matriz por la colaboración que hemos necesitado. Y gracias a la hermandad madrina de Puerto Real por estar siempre a nuestro lado. Y sin dejar de pensar también en las hermandades de la provincia de Cádiz que siempre han estado al ladito de nosotros. También no quisiera pasar por alto a la hermandad de Villamanrique y a su presidente que han atribuido la cultura de nuestra hermandad, igual que a la de Huelva. Y como no, dentro de unos días también a la de Moguer, que lo tendremos aquí. Gracias al Consejo de Hermandades y Cofradías por vuestra apoyo. Gracias a nuestro director espiritual. Gracias a todos los hermanos por haber apoyado a nuestra hermandad y gracias a todos en general. Muchas gracias y en especial a los coros de la hermandad, al coro de Romeros y, como no, a esta escuela de piteros que hace unos días ha comenzado y que lo tenemos aquí. Muchas gracias a todos. De Cádiz y Ceuta, Delegación Episcopal para las Hermandades y Cofradías. Sebastián Yanes Blanco, presbítero, Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías de Creto, por el que se nombra a don José Luis Cordero Baro, hermano mayor, y a los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la ciudad de San Fernando, Cádiz. Cádiz, 22 de octubre de 2013. Visto el resultado del Cabildo General de Elecciones, celebrado el pasado día 11 de octubre de 2013 por la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, canónicamente elegida en la Iglesia Parroquial de la Sagrada Familia de la ciudad de San Fernando, oído el parecer favorable del Secretariado Diocesano para las Hermandades y Cofradías, y de conformidad con las facultades que tengo conferidas en el Estatuto Base de las Hermandades y Cofradías, vengo a disponer y dispongo. Primero, venimos a confirmar y por el presente confirmamos como miembros de las Juntas de Gobierno a los 12 siguientes componentes: don José Luis Cordero Barro, don Guillermo Arteaga Zaldiva, don Manuel Castillo Muñoz, don Jesús Domínguez Martínez, don Antonio Gálvez Jiménez, doña María del Carmen Gálvez Jiménez, doña Josefa García Guzmán, don Juan González Andrade, don Ginés Núñez Barrera, doña Ana María Ortiz Benítez, doña Patricia Rodríguez Bueno, don Manuel Velázquez Domínguez. Segundo, venimos a nombrar y nombramos como hermano mayor de dicha hermandad a don José Luis Cordero Bar. Tercero, su mandato, así como la de la Junta que pide, tendrá una duración de 4 años, a partir de la fecha de la celebración del Cabildo General de Elecciones, es decir, el 11 de octubre de 2013. Cuarto, el hermano mayor distribuirá los oficios entre los miembros de la Junta de Gobierno anteriormente señalada, previamente a la toma de posesión, que se llevará a efectos en el plazo máximo de 20 días a partir de la fecha de este decreto, en presencia del reverendo director espiritual, informando al secretariado diocesano, así como la fecha de la misma a través del consejo local para su traslado al delegado episcopal para su conocimiento y efectos oportunos. De ese traslado de esta copia de este nuestro decreto
Secretaría del Diocesano, al hermano mayor nombrado, al hermano mayor saliente para su conocimiento y efectos, al reverendo director espiritual y al Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Lo decretó, lo mandó y firma el reverendo señor delegado episcopal para las Hermandades y Cofradías, lugar y fecha, Ursupra Doi. Firmado por Fernando Paz de Cabello, secretariado diocesano de Hermandades y Cofradías, y por el delegado episcopal. Toma posesión, por tanto, una vez leído este decreto, don José Luis Cordero Baro como hermano mayor. Practicar y obedecer todo cuanto manda la Santa Madre Iglesia, cumplir y hacer cumplir las reglas de mi hermandad, así como respetar las decisiones tomadas por la Junta de Gobierno y evitar la divulgación profesional de sus acuerdos. Si así lo cumplo, que Dios me lo premie, y si no, que me lo demande. Toma posesión ahora de su cargo como secretaria de la Hermandad, doña María del Carmen Gálvez Jiménez. Gracias.
Venid. Ajá.
veces hemos hablado de las cosas que nos llevan hasta el rocío. Amigo, que tu sangre se reparte una noche y otro día, Trinidad te da la mano y Rocío te da la vía. Amigo, con los nervios dentro del cuerpo, la ilusión que de un chiquillo, la señora está orgullosa como están todos tus amigos. Y hoy te canto, peregrino, y este año tu camino lo va de distinto color. Y al rey sin pecado, buen amigo, que tú eres su hermano mayor. En la capilla del Carmen bajo guía, qué momento, momento, porque el ángel luz se reza en martes por la mañana, amigo, que da los vivas antes de entrar en Doñana, momento. Thank you.
hermandad, por desgracia, le ha impedido estar acompañando hoy en este momento. Y creo que es de justicia y que pedir por él, por su pronta recuperación y porque pronto estemos nosotros trabajando con nuestra hermandad. Alfonso me ha invitado, o sea, me ha facilitado bastante el trabajo, pero me prácticamente ha dicho todo lo que yo quería decir en estas palabras. Alejandro también ha contribuido. La palabra sobre todo y básicamente es gracias por el apoyo que hemos recibido desde que hemos empezado, desde que iniciamos esta andadura allá por una calurosa noche de verano en la Plaza de la Pastora. Y desde ese momento todo ha sido palabras de ánimo, todo ha sido colaboración. El Cabildo con un apoyo impresionante y hoy aquí en el que estoy todos acompañando a nuestros dos hermanos que formado esta candidatura, ¿no?, con la intención de, como ha dicho el padre Alfonso, de trabajar con la hermandad, que es una forma de dar servicio a la iglesia, y con la intención pues, de evangelizar y de dar a conocer y de agradecer la figura de María como madre de Cristo, como madre del pastor divino. Agradecer a las autoridades que estén con nosotros en un día como hoy, a las hermandades de la parroquia, ¿no?, porque es la parroquia, comunidad parroquial. Para formar iglesias, para trabajar en iglesias, a las hermandades del Rocío de la provincia, que esta nueva andadura pues sea todavía sin cambio su fortalecimiento de nuestras relaciones, porque ya que compartimos la misma devoción hacia la Madre del Rocío, pues que trabaje en vida y que estemos juntos, que estoy representando nuestra hermana querida hermandad de Puerto de Alma, Tina, que creo que es pues el máximo vinculación que pueden tener dos hermandades rocieras, que puede ser una hermandad madrina y su hijada, la hermandad de Cádiz, donde tantos rocieros de San Fernando se han iniciado, y no, la hermandad de Chiclana, la que tiene unos vínculos personales muy fuertes, la figura de mi querido amigo Antonio. No quería tampoco dejar que pareciera una hermandad de los quería dejar pasar la oportunidad también de, es muy importante para mí la presencia de aquí, de la familia de Benaceli, tanto secretario de gobierno como mis inversos hermanos y allegados que están hoy aquí. Todo el que me conoce sabe que allí es donde yo me he echado los dientes en el mundo de las hermandades, donde me he forjado como cristiano y donde he aprendido a querer a la Virgen. Ahora mismo tomamos la vocación de la Virgen del Rocío. A nuestra familia, de todos nosotros, que nos apoyan, a nuestros amigos, que en el mundo del Rocío son tan importantes nuestras reuniones, donde nos retroalimentamos y donde las vivencias que tenemos pues es lo que nos hace vivir de esta forma tan especial la fe a María, como este sentimiento rociero. Pues a todas nuestras familias de amigos que estén hoy aquí acompañándonos, pues daros las gracias a todos y que como a todos los que he hablado con ellos cuando hemos empezado esto, pues esto lo tenemos que hacer con Toño y Moreno entre todos, la hermandad, si no estamos todos unidos y todos lo trabajamos, llevamos en la misma dirección. Nosotros no podemos solo canalizar las vías para que funcione, pero tenemos que construir entre todos porque nosotros pasaremos, estaremos 4, 2, 6 años, lo que estemos, pero la hermandad debe continuar y el nombre de la Virgen del Rocío en San Fernando tiene que seguir para la eternidad, ¿no? Muchas gracias a todos y vamos a finalizar cantando de la salva. Todos podamos crear la esperanza y podamos dar salida también y que María Santísima nos acompañe y nos ampare a todos. Lo hacemos con el canto de la salva.